San Francisco, California, buenos días, tempranito para ti, 5:27, Sara Pablo, buen día. ¿Cómo estás, Ciro Manuel? Muy buenos días. Buenas, pues dentro de unas horas el presidente López Obrador se reunirá con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en este nuevo encuentro bilateral, cuyos temas son la migración, son la seguridad también, por supuesto, y todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico y el combate al fentanilo en el marco de esta reunión de líderes y representantes de la región Asia-Pacífico. El Ejecutivo estará en este centro Moscón, donde se realizan los trabajos de esta cumbre, reunido con el mandatario estadounidense. Ya se han adelantado estos temas sobre la mesa, pero también la canciller decía hace unos días, la canciller Alicia Bárcena, que se va a presentar al presidente Biden, por parte del presidente López Obrador, los resultados de la cumbre de Palenque. Recordemos hace unas semanas esta reunión que se tuvo con algunos presidentes de América Latina, ahí en Palenque, Chiapas, y donde, entre otras cosas, se incluyó algunos puntos que tienen que ver con los países de destino, por ejemplo, que se les solicite que se amplíen los cruces regulares de los migrantes, pero también, pues, en ese desplegado, en esa declaratoria de Palenque, se incluyeron algunos otros asuntos, como que se abra un diálogo entre Cuba y Estados Unidos, veremos qué parte de estos resultados se presenta y a qué acuerdos se llega. Seguramente el presidente López Obrador va a insistir en la necesidad de que haya inversión para atender el fenómeno migratorio. Lo ha hecho, pues, prácticamente desde que inició el sexenio. Hasta ahora ha sido muy poco, de acuerdo con la percepción del gobierno mexicano, lo que Estados Unidos invierte en estos países de destino, en estos países de origen, perdón, de la migración de Centroamérica. Y bueno, pues será uno de los asuntos que seguramente se ponga sobre la mesa. Después, el presidente participa ya en lo que es la clausura de los trabajos de esta cumbre y regresará a México por ahí del mediodía a bordo de este avión de la Fuerza Aérea Mexicana, Ciro. Hoy mismo, Sara. Hoy mismo regresa a México, entendemos que iría directo al sureste mexicano, a Cancún, porque el fin de semana tiene una gira allá, dijo que estaría en Tulum y el domingo va a estar también en Mérida en la inauguración del Parque La Plancha. ¿Supieron algo más? ¿Habló alguien del gobierno con ustedes después de, pues, del foro de ayer o de la reunión con el presidente de China? ¿Nada? Nada, Ciro. La verdad es que había terminado la reunión con el presidente de China, Xi Jinping, y la información primera que surgió fue por parte de las autoridades chinas, que de inmediato sacaron un video con las palabras, con parte de las palabras del presidente de China. Después difundieron en redes sociales el mensaje. Más tarde se amplió la información por parte de China y también hubo un comunicado solamente de la Cancillería del Gobierno de México, donde se habla, pues, de los tres puntos básicamente que el presidente de China ofreció llevar a un segundo nivel la relación bilateral. También el tema de los enseres, que hay el compromiso del gobierno de China de acercar al gobierno de México empresas chinas para que puedan comprarse estos 250,000 enseres para los damnificados de Acapulco, del huracán Otis. Ya había dicho el presidente que estaba complicado conseguir todos los enseres, sobre todo los refrigeradores, para fin de año, pero que había estas negociaciones y ahora sabemos que son negociaciones que se llevan a cabo con empresas chinas. Ese fue el segundo punto y la verdad es que un poco perdido por ahí casi al final del comunicado el tema del combate al fentanilo, que ya también se había adelantado que se trataría y que hoy se insiste en que se va a fortalecer la cooperación a través de un grupo que ya existe, la cooperación para frenar el tráfico de fentanilo, y que por parte de México se pidió a China que se comparte información de inteligencia para frenar el tráfico de fentanilo que viene de Asia.
pero no ha habido declaraciones. Realmente vimos nosotros por la noche a la canciller en el hotel donde se hospeda el presidente López Obrador, dijo que estaba complicada para hacer alguna declaración y que probablemente hoy, después de que concluya ya la reunión con el presidente Biden, dijo que estaría en posibilidades quizá de emitir mayor información. También vimos al presidente López Obrador al inicio de su reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, porque pudimos pasar solo a la parte de los saludos. Dijo que sería en la mañanera cuando se dieran más detalles. A lo lejos lo vimos cuando terminó la reunión con el presidente chino, solamente levantó el pulgar cuando le preguntamos cómo le fue y sonrió, pero no dio detalles. Señaló después que sería en la conferencia mañanera, que la siguiente pues es hasta el martes en Palacio Nacional, porque el lunes no habrá conferencia por el aniversario de la Revolución Mexicana. Entonces hoy la reunión con el presidente Biden y de regreso. Así es, Ciro. A mediodía se prevé el regreso del presidente López Obrador, que salga de aquí de San Francisco. Muchas gracias. Gracias, Maru. Buen regreso. Sara. Sara, perdón. ¿Te pareces a mí? Gracias a la gran, gran cronista de este sexenio, de las actividades del presidente López Obrador, Sara Pablo, allá en San Francisco. ¿Ya se fue? Ya la quitaron. Dijo, no vaya a hacer que te diga. Sí. De nada, Pepe. Bueno. Saludos a Sara Pablo. Y bueno, no nos va a tocar la reunión con el presidente Biden ni la conferencia de prensa que van a dar, que ya no la sabemos, ¿no? Pues sí. Son muy amigables, adelantan lo que dirán los boletines de prensa, serán cordiales, dirán algo de que hay que integrarse más, de que hay que trabajar más en seguridad, hay que trabajar más en migración, el fentanilo. Y más allá, todos sino, ¿no? A su casa. Porque entonces, después de lo escueto que es este comunicado, de la no comunicación, porque no hay comunicación, efectivamente, sobre estos detalles, el martes entonces veremos ya lo que es la otra historia. ¿Cómo la cuenta el Palacio Nacional? Ya viene aquí el presidente, dice, yo le dije a los chinos. Lo tomé de la mano, sí. Le dije, mire, venga, presidente, en español se lo dije y me entendió perfecto. ¿Por qué él habla español? Es muy inteligente. El presidente chino, le dije, oiga, ustedes ya no manden sus precursores. Sí, y claro, dijo, sí. No, presidente, la orden. ¿Qué comentario más oportuno, presidente López Obrador? Ya viene la posverdad.